tenemos una charla con un importante referente del teatro independiente. Él es actor teatral, director, ha sido distinguido con varios premios nacionales e internacionales, pero es además un gestor cultural, trabajando a través de distintas organizaciones dedicadas a apoyar al teatro. Ha recorrido en varias oportunidades el interior de la provincia para conocer la problemática y necesidades de los grupos independientes y brindarles también el asesoramiento necesario para la obtención de subsidios. En el año 1992, en la ciudad natal de Mercedes, crearon junto a su familia la organización teatral El Negro Olmedo, que entre otras actividades desde hace unos años organiza un festival internacional de teatro. Y justamente para hablar del próximo festival internacional lo hemos convocado hoy. Buenas tardes, Fabián Morales, un gusto charlar con vos. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bueno, ¿todo bien? Gracias. Todo muy bien, gracias a Dios, todo bárbaro. Bueno, ¿cómo viene esa organización del festival? Bien, ya hemos avanzado bastante, ya tenemos toda la programación, el cronograma armado, todo el itinerario desde el 27 al 1 de noviembre, con figuras muy importantes del quehacer teatral latinoamericano, iberoamericano, hay grupos de España, de México, Gabriel Prada de España, Josué Cabrera de México, Víctor Soto, el fundador y creador del Entepola y del Enfetela en Chile, Wilson sí. Coe, Raúl Rodríguez, el maestro Raúl, desde Uruguay, y bueno, muchos grupos de aquí de Argentina, después participantes también de Colombia, de Cuba, bueno, de varios países que van a estar ahí presentes en el festival, y para nosotros es muy importante hacerlo desde el interior, hacerlo desde la provincia de Buenos Aires, traer estas figuras, hablar de temas que nos importan a todos, y el tema de la pandemia, esto de hacerlo virtual, nos da la posibilidad también de llegar a otros espacios, a otros rincones. Está escribiendo mucha gente, por ejemplo, de Angola, que uno mirá, no tendría pensado, si no estuviese la pandemia, estar en contacto con gente de Angola o gente cercana a la zona de lo que era antes la Unión Soviética, de países que están alrededor de Rusia, y que uno dice, pucha, ¿cómo se comunican? Y bueno, la pandemia ha dado eso, ¿no? Que la gente empezara a conectarse, a escribirse. Por ejemplo, con Angola hablamos en portugués, algo que no sabía que iba a suceder de esa forma. Entonces, nada, estamos muy contentos con esto de acercar también la ciudad, de hacerla referente también del teatro internacional, de seguro, la cultura, generando algunas charlas que son muy lindas. Y bueno, todos vamos creciendo, ¿no? Tenemos que aprovechar este momento de pandemia para crear. Y bueno, a vos también te pasa, ¿no? Que estás reinventándote permanentemente. Exacto, sí. Yo lo que noto es una gran avidez por el teatro. La gente en las redes, por ejemplo, nosotros pusimos una obra de teatro que hicimos hace un tiempo atrás, Ulf, que bueno, vos la viste, que participó en un festival de teatro en Benito Juárez. Y vos sabés que la cantidad de gente que me escribió, que no la había visto, que qué sé yo, que le pareció importante por lo menos ver teatro, aunque sea a través de estos medios, ¿no? Así que es hay mucha gente con muchas ganas de ver teatro. Y sí, estamos acercando el teatro a los hogares. Y lo que estamos haciendo es realmente ordenarlos. Por ejemplo, acá en la ciudad hay muchas expectativas porque también algunos medios se acercan para promocionarlo. Entonces está todo juntito. Saben que del 27 al 1 pueden ver una importante cantidad de obras. Entonces vos los organizás. Inclusive los vecinos hicieron propio el festival y están promocionando los festivales. Además de los compañeros, los vecinos, las personas comunes, me refiero a comunes, no, que no tengan relación con el teatro,
se lo apropiaron y empiezan a hacer mensajitos, videitos, y comentan y reenvían la programación a otros amigos, se suscriben al canal, un canal que creció un montón. Teníamos menos de 100 suscriptos y ahora ya estamos pasando los 450. Todo en poquito tiempo, ¿no? Entonces, esto de organizar a la gente para que vea teatro, también cuando vuelva el hecho de lo presencial, nos habrá servido a todos este momento de reencontrarse con uno mismo y de reencontrarse también con los vecinos a través de la pantalla, a través de la virtualidad. Porque a veces estamos en lo presencial, pero no nos encontramos con el otro. Claro. Lo pasamos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Chao, qué sí, hola. Y ahora, ante la necesidad, ante la falta del encuentro, del abrazo, el estar charlando, uno se da cuenta del otro y empieza a percibir las cosas de otra manera, ¿no? Sí, yo vengo conversando con varios también autores y actores teatrales y les decía que lo importante es que nos tocó esta pandemia con toda esta tecnología, porque imagínate un montón de años atrás no nos podíamos comunicar de ninguna manera, si apenas andaba algún teléfono, digamos, pero bueno, ahora nos sirvió todo esto para seguir comunicado y seguir trabajando, ¿no? Sí. Y también, bueno, también el hecho de darnos cuenta que a veces la brecha cultural es más importante que la brecha económica, que la gente ha podido pasar este momento de pandemia también con un gran esfuerzo y una gran vocación de todos los artistas, los músicos, los agentes de teatro, la gente de cine, los bailarines, los cantantes, que han hecho que todos estos meses no hayan sido tan duros. Eso ha dado muestra de lo importante que es el arte y la cultura no solo en lo intangible, sino también en lo que uno puede palpar todos los días. Por eso yo creo que muchas veces tenemos que pensar que el trabajo del artista es un trabajo esencial, que debería entrar en otros proyectos y en otros programas también, porque es fundamental como un médico, como un enfermero, como aquel que vende un kilo de pan. El trabajo del artista en esta pandemia ha sido como el de los bomberos apagando fuego, el fuego de Córdoba, ¿no? Sí, y sí, hay que evaluar. No puede ser que vaya ya muchos artistas. Yo he hablado con Mosquito Sancineto el otro día y están acercando bolsones de comida a 2.000 compañeras y compañeros. No puede ser que los artistas estén pasando esta situación, siendo que están poniendo el pecho a las balas en esta pandemia, ¿no? Hay que pensar en eso de todas nuestras compañías y de nuestros compañeros que han hecho que la pandemia se viva de otra manera, porque todo el mundo se vuelca. Fíjate cuánta gente está creando y haciendo cosas por las redes, ¿no? Cuántos compañeros de nosotros están charlando, haciendo entrevistas, creando canales, siempre generando canales de encuentro. Y, sí, sí. Y con muchas visitas, cada las obras y cada uno de los espectáculos que se montan. Y en muchos casos gratuitos. Este festival que estamos organizando es totalmente gratuito, que es un paliativo para la gente que está y que tiene que estar encerrada en su casa, ¿no? Sí, vos dijiste una cosa recién que se habían suscrito mucho al canal de Organización TV. Lo que me parece importante y que por ahí también eso ayudó bastante, son las charlas magistrales que vos estás realizando. ¿Esas charlas se van a realizar también durante el festival? Sí, tenemos planeado una charla sobre festivales, precisamente, con un encuentro con varios compañeros que realizan festivales internacionales. Va a haber varias charlas sobre etnoteatro. Y vos sabés que esas charlas derivaron ahora a un trabajo que vamos a realizar conjuntamente con la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Fíjate cómo se van enlazando las cosas sobre artesanía, folclore, cultura dominada, cultura dominante, y surge a través de eso, ¿no? De las charlas magistrales. Y va a estar todas las mañanas, a partir de las 10 de la mañana, del martes al domingo, va a haber una charla magistral por día. O sea, va a haber 6 charlas magistrales. Uh-huh.
con intelectuales de México, de Colombia, de Brasil, de Chile. Bueno, acá en Argentina va a estar Osvaldo Chazarreta. Y bueno, yo voy a estar moderando esas charlas. Y también va a haber, luego de las charlas, un encuentro para la mujer, para aquellas mujeres que han hecho historia en la escena nacional, como Alejandra Boero, Inda Ledesma, bueno, todos los días a partir de las 11:30 horas. Eso también está interesante para poder ver, ¿no? Claro, y después, durante el día hay distintas obras en distintos horarios. ¿Cómo sería la programación? ¿Cómo seguiría después? Bueno, y después hay también diferentes entrevistas y charlas. A partir de las 16 horas se pueden inscribir por mail o directamente al Facebook o cualquier red social conmigo, que va a estar el seminario de dirección. Eso va a ser gratuito por plataforma Zoom. Son 4 encuentros de 2 módulos de 40 minutos cada uno, que da Osvaldo Chazarreta. Y comienza a las 16 horas hasta las 17:40, 2 módulos de 40 minutos. Y va a ser martes, miércoles, jueves y viernes el seminario. Uh-huh. Luego va a haber 2 tutoriales de narración y de manipulación de títeres que va a dar José María Irazu de San Antonio Areco. Y después va a haber 3 talleres. Uno de un workshop de actuación para adultos que voy a dar yo el día jueves, y 2 workshops también, uno dictado por Marisa Ibaldi para teatro para niños, y otra por Camila para teatro para adolescentes. Todo eso hay que recordar a la gente que va a ser gratuito. Y a partir de las 18 horas comienzan los espectáculos, 18 horas, 20 horas y 22 horas. Ajá. El martes va a haber un espectáculo de México, Yo Soy Cabrera, muy, muy interesante para ver, y bueno, también va a haber espectáculo de Perú, que no había nombrado Perú. 3 espectáculos por día del festival. Y después va a estar el Off Olmedo, que va a ser a partir de las 12 de la noche, que se llama Off Olmedo Desvelado, aquello que no pueden dormir. Bueno, ahí va a haber charlas con mujeres del teatro contemporánea. Y va a haber 5 charlas con mujeres de teatro. Hemos dado un importante espacio para todo lo que tenga que ver con el rol de la mujer y el teatro, porque me parece que es para nosotros, los que estamos coordinando este festival, tanto como Marisa como Camila, que están trabajando a la par, ellas propusieron tener un importante espacio para la mujer, para tratar la problemática del teatro desde una visión, desde el lugar de la mujer, ¿no? La parte femenina presente dentro del festival. Y después, a partir de la 1 de la mañana, va a haber espectáculos también de Love, que van a completar todo el festival. Así que más o menos esa es la programación. Va a estar la presentación del libro de Wilson Coelho también durante el fin de semana, y algo muy interesante que tiene que ver con las ordenanzas y las políticas teatrales de la provincia de Buenos Aires, con, mirá qué interesante, Osvaldo, gente que son o fueron funcionarios de cultura, uh-huh, tanto a nivel provincial como a nivel municipal, pero que provienen del teatro. Vamos a hacer un encuentro el sábado y cada uno va a tener un tiempo para su ponencia en función de cómo ve el Estado en función del teatro independiente, ¿no? Y de las ordenanzas y de la política que puede dar la provincia para el teatro independiente. Pero siempre mirado desde el teatro, pero aquel que ha cumplido una función o está cumpliendo una función dentro del Ejecutivo, ¿no? Claro, eso es muy importante, porque es lo que realmente conocen toda la problemática. Claro, y están en función, pueden hacer algo, están ahí, claro, cumpliendo hoy un rol importante para todos nosotros. Así que nada, eso lo tenemos programado para el día sábado. Y también va a haber un encuentro
Nosotros el año pasado fundamos un movimiento latinoamericano para crear un circuito. Nosotros todas las semanas nos encontramos para charlar con esta herramienta del Zoom, que del Jitsi, del Google Meet, y vamos a hacer un plenario del movimiento latinoamericano, porque la idea es esta, de estar creando un circuito para poder ir circulando con las obras. Claro. Este año, por ejemplo, teníamos programado México y España. Bueno, después vino toda la pandemia. Habíamos empezado en Chile, estuvimos un mes trabajando en Chile, en enero, y ahora en septiembre íbamos a España, y en diciembre estábamos en México, en el Festival de Yo Soy en Puebla. Entonces esto es lo que nosotros estamos tratando de organizar con LATE, ¿no? Es decir, todo un circuito que incluya diferentes países iberoamericanos para que nuestras obras, en este caso nuestras obras de la provincia de Buenos Aires, que a veces no es tan fácil que puedan circular, porque por el hecho de que no es tan fácil poder entrar adentro de los festivales internacionales, claro. Darle eso, ¿no? Darle un plafón para que puedan ingresar, ¿no?, a los festivales, al circuito de festivales. Sí, sí, eso es muy importante. Por eso, la verdad que se están realizando últimamente todas cosas importantes a través de estos medios, y bueno, que va a rendir su fruto seguramente. No sé si estaremos muy lejos todavía de lo presencial, pero evidentemente esto está sirviendo para seguir manteniéndonos en contacto y seguir manteniendo la actividad. Yo creo que nos acercó la posibilidad esta de organizarnos. Lo presencial está volviendo. Acá ya en Mercedes ya hay algunas cosas que empezaron este fin de semana. Ajá. De música al aire libre, de forma presencial, en los bares. Y yo creo que el teatro va a volver también. Ya se puede dar hasta 10 personas clases de teatro, lugares abiertos. Yo creo que eso va a volver. Obviamente que vamos a estar más seguros cuando esté la vacuna, pero claro. Lo que permitió esto, que yo creo que se va a quedar, porque cuando vuelva a ser, si todo va bien, el festival presencial el año que viene, seguramente la plataforma virtual la voy a seguir utilizando, porque si vos querés hacer una conferencia con gente que por ahí no puede concurrir al festival, vos la podés hacer vía online, vos podés estar presente todos los días con gente que quizá no pudo viajar al festival, o poder transmitir el festival en vivo. Hay muchas posibilidades. Yo creo que esto vino para quedarse. Hay que pensar que esto se va a quedar, y que va a ser un complemento de lo presencial. Porque el teatro, obviamente, que es encuentro, es cuerpo presente, en el aquí y ahora, ¿no? Sin tener esta pantalla que hace de copia. Uno siempre ve a través de la lente, ¿no? No estás ahí en... Siempre es una copia, estás viendo por otro ojo. Y bueno, yo creo que lo presencial es fundamental, pero esto vino y se va a quedar, Osvaldo. No, yo pienso lo mismo que vos. Yo pienso que esto va a seguir, a pesar de si se empieza con lo presencial, esto va a seguir quedando y va a haber que utilizarlo. Porque es importante, como vos decís, es un complemento, así que seguramente lo vamos a seguir utilizando. Bueno, entonces recordamos que del 27 de octubre al 1 de noviembre tenemos para empacharnos de teatro. Entonces se pueden inscribir en el Organización TV, ¿no es cierto?, para poder ver todo. Ahí Organización TV, pones en el buscador de YouTube, Organización TV, y entras directamente a la página y te suscribís y ves todo el festival. Y a las 9 de la mañana comienza, con un radioteatro de entrerrianos. Todos teatreros de diferentes ciudades hicieron un radioteatro. Y lo están pasando por más de 70 radios, no solo del país, sino también están pasando en otros países, el radioteatro. Yo no sé si están batiendo un récord para el Guinness. Y no. Vamos a alargar con,
a las 9 de la mañana, con 15 minutos que duran los capítulos de Radio Teatro, los primeros 4 capítulos del martes al viernes, y después ya lo podés seguir escuchando a través de la página de YouTube de los compañeros entrerrianos, de todo Teatro Entre Ríos. Bueno, mirá, justamente nosotros acá con un grupo de compañeros actores ya finalizamos la grabación de un radioteatro que se empieza a pasar por una radio a partir del lunes que viene. Así que también estuvimos incursionando en eso, que para mí era nuevo, pero una linda experiencia. Hacer el radioteatro fue una linda experiencia. Y acá hay una radio, es una cosa insólita, nos ocurrió. Un empresario de una radio local, una FM, nos compró los derechos. O sea, nosotros lo íbamos a publicar por varias radios, pero él quiso la exclusividad, nos compró los derechos y nos propuso hacer 2 radioteatros más para más adelante. Así que algo importante que digamos, lo privado ayude a difundir la cultura, ¿no? Parece interesante. Y bueno, viste, esto también proviene de la pandemia, ¿no? Sí, estuve escuchando los avances del radioteatro de ustedes. No me acuerdo ahora el nombre. Adiós, querida nombre, Luna. ¿Cuál? Adiós, querida Luna. Sí. Y lo estuve escuchando. Pero fíjate que muchos compañeros también están con el tema de radioteatro. Como que volvió algo que se había perdido un poco, el sí. Tema de... Bueno, esto también, ¿no? Como uno siempre está creando, permanentemente, o sea, es algo que el hombre no puede dejar, es propio del hombre, ¿no? El hecho de la cultura no es que se adquiere, o sea, diría, si uno, desde lo sociológico uno es adquirido, pero me parece que tiene que ver más con lo antropológico, ¿no? Está en uno es imposible no estar permanentemente creando cultura, ¿no? Y esto lo demuestra. No podemos estar haciendo presenciales, pero estamos haciendo otra cosa por diferentes plataformas. Sí, y volvimos al teatro, y volvimos a esto. Estamos permanentemente creando. Somos espíritus en movimiento y de creación continua, ¿no? Bueno, perfecto, Fabián. Ha sido un gusto charlar con vos. Entonces queda invitado a toda la gente para este Festival Internacional de Teatro, que seguramente va a tener el éxito que se merece, aparte con toda la convocatoria de esta gente de los distintos países y todo esto gratuito, que es también importante. Muchísimas gracias, Osvaldo. Te mando un fuerte abrazo y, bueno, a ver si nos vemos pronto. Bueno, ojalá nos podamos encontrar presencialmente, pero mientras tanto seguimos comunicados. Un abrazo grande, Fabián. Te saludo. Gracias. Gracias. Chao. Chao.